throws from first. Breaking ball down and hit him. Hit him in the foot. And Calhoun down to first to load the bases, and here comes Charlie Montoyo. Somewhat stunningly, that is going to be all for Jose Berríos tonight as he gets just one out here on opening night. Yeah, very disappointing for sure, especially for Berríos, and expectations were sky high, and he was looking forward to this start, you can bet, and he has to leave the game. You can see him tell his manager, "My bad, man," and he feels as bad as anybody in this ballpark. Taylor Sauceda will come on to face Ibáñez. No quiero volver a ese día, no quiero que suceda eso mismo. Pues está en mí hacer los ajustes. Es lo que llevamos haciendo en este offseason 2022-2023. Si corono, yo corono en todo. Los que nunca me dejaron solo. Los que nunca me dieron de codo, los que se las bebieron porque antes teníamos que caminar con los codos. Y no porque quisiéramos, porque teníamos. Aprendimos a estirar el peso acorde a lo que vivíamos. Ey, y los de la semana siempre sirva para lo que comíamos. Pero un día a la vez, era lo que día tras día nos decíamos. Este es mi swagger, yo van White Lion. Yeah, yeah. Yo quiero entender algo. 7 años, $131 millones, bonificación de 5 millones. La expectativa que había alrededor de la máquina Berríos era alta. ¿Qué pasó este año? Así fue. Obviamente, gracias a Dios, logramos esa gran meta, esa gran bendición. Siempre he cobrado para lo mejor, para hacer mejor lo que hago, tanto personal como profesional. No tuve el resultado que quería. No estoy satisfecho. Cuando todo sale mal, uno tiene que ir, como dicen, al drawing board. Uno tiene que ir nuevamente a lo básico. Mucha gente pudiera pensar que a ti te dicen la máquina por tu manera de lanzar, pero te dicen la máquina porque las máquinas no paran de trabajar. Uno quiere fanaticada que le importe, que sea apasionada, pero entonces esa misma pasión que uno le gusta tener te trajo cómo a uno asimila el abucheo. Claro, realmente. Que ya otros se han metido en problemas por eso, por pelear con los abucheos, pero ¿cómo, o sea, lo ves tú? Lo tengo en un balance, porque obviamente ese día me abuchean la primera vez, pero lo entendí. Obviamente ellos pagan un ticket, ellos quieren ver lo mejor de mí, tanto como de mi equipo. O sea, entiendo esa reacción de ellos. Y yo la tomé y ya, después de ahí metí 7 salidas de calidad corrida, ¿me entiendes? Action coming back. Breakouts. This pitch to Frazier here is a beauty. And he got him. A change-up to put him away.
llegamos. ¿Cómo es esto? Estamos aquí, Play. Yo sé que tú no has estado en estos escenarios anteriormente. Ahora sí va a tener base para hablar del tema. Ok, pues vamos a darle, porque vamos a darle. Hay una página, todos conocemos a LeBron James, es un atleta que invierte en él, en su cuerpo. No tienes nada que envidiarle en el sentido de lo que tú consideras que es necesario para lograr la condición que tú quieres presentar a los Blue Jays esta temporada que viene ahora. La inversión que estás haciendo es cerca de $1,000,000. Háblame por qué eso es necesario. ¿Por qué tú entiendes que, ok, los Toronto Blue Jays me ofrecen todo esto, pero por qué tú sentiste la necesidad de incluir un equipo de trabajo adicional con una inversión que es de respeto, que no es normal en este deporte? Claro, obviamente, muy buena pregunta. Está en ti, ¿a qué nivel quieres trabajar? Si quieres trabajar con gasolina regular o gasolina premium. Obviamente, al nivel que yo quiero estar, al nivel elite que yo quiero llegar, porque yo le explico a mis núcleos, a mi grupo de trabajo, a mis amigos, me vino gustando por los beneficios que he tenido. So, como yo le explicaba a Joshua, a mi familiar, y le digo, con lo que llevo haciendo me siento bien, pues no lo puedo dejar de hacer. La mayoría de las cosas, ¿verdad? Usualmente se quedan sí, siempre acá, nos llevamos aquí como civil, nos cambiamos. Nítido. ¿Sabes? Trabajamos, luego que nos terminamos de trabajar, nos bañamos. ¿Cómo te tengo, papá? Gracias, la vuelta y todo, ¿viste? Está la bienvenida. No te acostumbres, papá, no te acostumbres. Ahora te toco a ti. Ahora sí, ¿viste? Ahora se están tirando. Y voy adentro, voy adentro. No hay nadie más exigente con José Berríos que José Berríos. Sí, sabes, es que algo que he aprendido de estos season, dice, el único que está encargado de mí soy yo mismo, o sea, nadie más lo va a hacer por mí. Y la gente en muchas ocasiones no ve todos los sacrificios que hace un lanzador como tú. Haciendo algo que obviamente quiero que me explique. Usualmente uno lo que hace es tirar, pero no estabas haciendo eso. ¿Por qué? Realmente eso es lo que llevaba haciendo desde chiquito, desde pequeño, es lo que nos enseñan. La razón por la que ya no nos estiramos es porque ya normalmente en el juego, cuando uno lanza, pues el brazo se estira, tú no quieres sobreestirarlo, solo tú estás llevándolo a su eje natural, ¿sabes? Que estén en su hábitat correcta, y pues por eso lo que hacen, le llevamos ahora a activar el músculo. Esa es la técnica correcta. O sea, que posiblemente lo que usualmente se está haciendo no necesariamente es lo correcto. Realmente, sí, porque obviamente, como dije, yo lo estuve haciendo, ¿sabes? Cometí el mismo error que cometemos muchos. So, no diría yo la manera correcta, sino la manera saludable. Saludable. Para poder estar más, ¿sabes? Durar más en la actividad física o en el trabajo que tengas que hacer. Sí, porque si tienes que estirar, estiras de más y después entonces cuando estás lanzando hasta estirar, pues el cansancio llega mucho más rápido. Claro. Ok. Y te voy a hacer algo distinto con lo. ¿Eso tiene que ver con los lanzamientos? So, realmente, de la misma manera que fortalecemos, activamos el músculo, pero también trabajamos movimientos funcionales, que son los que usamos en mi caso, a la hora de lanzar. Ok. So, hacemos el ejercicio, pero en tres diferentes maneras, que sería la mano posición de recta, la mano posición. O sea, que cuando haces este es para la recta, la activación recta. Para la recta. Posicionando el brazo para tirar la recta.
Luego la posiciono con el pulgar para arriba, que sería ya el rompiente, o sea, curva y slider. Curva y slider. Y luego el pulgar hacia abajo, que sería el cambio. De esa manera, pues, activamos el cuerpo y preparamos para nuestra actividad física. Sí, yo estaba preguntándome, así que gracias por explicarme. Super. Porque pero es bueno que la gente sepa, o sea, y hay mucha gente afuera, hay muchos chamacos que está lanzando temprano en su edad, o sea, cuando son muy jóvenes, y posiblemente lo que estábamos hablando de estirar ahora mismo no está haciendo lo correcto. So, esta información le sirve para decir, no tengo que estirar, lo que tengo que hacer es activar. Claro. Y en ese sentido, pues hace, ¿verdad? Esperamos que la gente lo pueda ver y lo entienda. Claro, y lo puedo utilizar para ello. Y claro, para claro, ello. Definitivo. No te molesto más, tranquilo, mete mano, tranquilo. Mete mano. One of the best fielding pitchers in the game. Bases loaded. Hits a comebacker to Barrios. Steps up. Anderson takes it. Called third strike. Down to first. Inning-ending double play. Háblame todo eso. Porque la gente piensa que es coger la bola cada cinco días y lanzar. Tú eres un tipo que trabajas en tu mecánica, lo has hecho durante toda tu carrera, pero hay cosas este año que has tenido que cambiar. Me dijiste una frase hoy cuando estábamos en el bullpen session que me voló la cabeza. Se supone que sea acá. Pero todo el trabajo se más rápido con el brazo, porque evidente, hago eso para sentirme cómodo con el brazo. Pero te digo, lo de sentirse incómodo para sentirse cómodo. Necesitamos sentirnos incómodos, hacer cosas que no nos gusta hacer, pero haciéndolas nos va a llevar a donde queremos estar. Donde quieres estar. Te vas a sentir incómodo para sentirte cómodo. ¿Sabes? Hay que sudar, correr, comer cosas que no todo el mundo come para luego estar cómodo. O sea, esa es la comparación. Y siempre me apasiona, como te digo, estar bien física y mentalmente. Y como volví a explico, no soy un extraterrestre. Me hice la máquina por la manera que trabajo, que entreno. Pero de esto no lo he hecho solo. O sea, he tenido mi grupo de trabajo que siempre ha estado conmigo de la mano. Mi nombre es Luis Hurtado, bullpen catcher de Toronto Blue Jays. Siempre estamos trabajando en mejorar los pequeños detalles que no se hicieron en la salida anterior. En este caso, lo que estamos trabajando en el sprint training o antes del sprint training, cómo mejorar aquellos pequeños detalles que no pudimos ejecutar el año pasado. Podemos observar cómo está soltando la bola, si tiene el mismo comando de los picheos que tenía el año pasado, que podemos estar trabajando en nuevos picheos. Básicamente si su cabeza, si su cuerpo se está moviendo de la manera correcta para ejecutar sus lanzamientos. Cuando hablamos ahorita sobre cosas que has ido cambiando de la mecánica, me gustaría que fueras más específico porque yo quiero entender qué es lo que se trabaja. Por ejemplo, hemos visto tu recta, hemos visto, ¿verdad?, en los porcentajes que lo estuvimos hablando en el día de hoy. Uno piensa, pues mira, yo creo que yo este año utilicé más la recta y cuando fuimos a los números no fue la curva. Ajá. ¿Qué cosas tú entiendes que la máquina Barrios tiene que trabajar para, en esa mecánica, para lograr los resultados que él quiere? Realmente sentirme cómodo y reconocer cuando lo hago bien, cuando lo hago mal. Que eso es algo que tengo que estar bien atento. Y debe ser lo más difícil. Porque a veces uno entra al comfort zone y pensamos que estamos en el cruise control y no, pues hay veces que uno tiene que reconocer. Siempre he dicho a mi grupo cercano, por eso no me gusta estar solo, entrenar solo. Porque cuatro ojos ven mejor que dos. Claro. ¿Sabes? Porque a veces yo tiendo un ejercicio, pero tiendo incorrectamente. Por eso está el hombre, oye, corrimos esto. De la misma manera, a la hora de jugar, a la hora de lanzar. Me incluyo. Muchos nos creemos que lo sabemos todos. Somos grandes ligas, estamos en el nivel más alto. Ya nadie nos puede ayudar. Al contrario, siempre vamos a aprender cualquier persona que obviamente venga con una buena disposición a ayudarnos. Y pues, ahora mismo, sentir cuando me muevo correctamente, cómo moverme correctamente primeramente. O sea, reconocer ¿qué cómo estabas haciendo mal? ¿Qué tú entiendes en mecánica que tú no estabas haciendo correctamente? El resumen fue, la mente estaba en Puerto Rico y yo pisando en Toronto, ¿sabes? Lo que es decir, no estaba concentrado en lo que estaba haciendo. Primero, si yo estoy concentrado en el momento, en lo que estoy haciendo, iba a reconocer que estaba abriéndome, ¿sabes? Comenzaba desde la base, lo que es el pie, no me estaba impulsando de la manera correcta, no me estaba moviendo, okay, acelerando de la manera correcta. So, como no estaba acelerando de manera correcta, quería compensar con otros movimientos esa velocidad que no generé desde el principio. So, compensaba con otra cosa, me salía de lo que era mi eje, ¿sabes? Tu caja. Y se distorsionaba todo lo demás. Al final, un disparate. ¿Sabes? Como le estaban llamando mi nuevo grupo de trabajo, como que estaba wild in the sun. Estaba tirando mucho strike, pero
strike bateado, no strike de calidad. En, que la zona pasado, en la zona dulce. Para ellos. Por eso fue que, ¿sabes? Obviamente los números están ahí, por eso me dieron en la cara este año. De todas las cosas que has estado trabajando, ¿cuál es la más trabajo que te da de acuerdo a la mecánica nueva que estás haciendo? Todo ha sido un proceso desde el principio, desde la base. Estoy trabajando ahora mismo tal even. No nada más tener el peso 70% y 30%, sino 50 y 50. Ok. So, luego, cuando vaya a subir, el pie, apuntarle de gordo, apuntar para segunda base, el glúteo sale de frente a la misma vez. Eso es como que, de esa manera, pues, sientes que te vas a caer, pero estás utilizando la loma a tu favor. Crea ese momentum, esa energía, que obviamente luego que se va a ver en el release cuando suelte. So, ahora mismo eso me está dando trabajo. Antes ya mejoró un poco el brazo. Yo lo mantenía fuera de mi cuerpo. Y eso me hacía que me jalara, que me abriera. Y pues, el release point se era, no era consistente. So, ahora es tratar de que cuando termine, mantenerlo dentro de mi cuerpo, no afuera. Perfecto. Entonces ya lo estoy dominando poco a poco. Ahora que me falta seguir mejorando lo del glúteo. Has estado trabajando en lanzamientos nuevos. O sea, has estado incorporando otras herramientas de lanzamiento en lo que estás haciendo. ¿Qué tipo de lanzamiento? O sea, ¿qué es lo que estás incorporando al repertorio de Berrío? So, tanto con la mecánica, trabajando como que de la misma manera que levanto el pie apuntando para la segunda, el glúteo se va hacia el frente, ahí estoy creando un momentum, acelerando, creando una energía que luego se va a ver transferida a la hora de soltar el brazo. Pero moviendo de esa manera el pie para atrás, el glúteo hacia el frente, la caída de mi pie va a ser un poquito más larga. So, eso quiere decir un pie más largo, son 3 millas de millas reales más 3 millas de perspectiva para el bateador, son 6 millas en total que va a ver el bateador de diferencia. Que con ese ajuste que estás haciendo, le vas a añadir. Una es percepción porque es lo que percibe el bateador y la otra reales. Es lo que sí tú le vas a añadir. Exacto, exacto. Así que nosotros podríamos estar esperando un poco más de velocidad en tu lanzamiento esta próxima temporada. Exacto. Y obviamente el año pasado tiré 97, pero mi average era 93-94. Pero este año la idea y el plan, la manera que estamos trabajando es ¿tres que dígitos? Oye, amén, ese sería el top, pero que la average sea el 96-97. 96-97 consistente. Ese pueden haber plan. Flashes de un poquito más, pero exacto, ser consistente en 97. Para eso estamos trabajando, ¿sabes? Obviamente, físicamente y científicamente los números hablan que haciendo eso lleva a eso. Igual, como mencionaste los picheos, pues seguir mejorando mi recta cuatro costuras, mi recta dos costuras, la curva, que es la que me ha dado de comer, gracias a Dios, y perfeccionar un poco más el cambio. Yo entiendo que mejorando más el cambio, siendo más eficiente con el cambio, pues le va a dar más espacio a la curva y a la recta, que sean mejores ellos, ¿me entiendes? Porque siendo el cambio no muy bueno y la curva y la recta, pues los tipos saben que esos dos picheos, pues se sientan esos dos, ¿me entiendes? Llevando el cambio más cerca de nivel a la curva y la recta, pues una bomba. 0-2. Got it. Deepest two. ¿Qué sería un gran año para José Berrío con todo el sacrificio, la inversión que estás haciendo este año? ¿Qué sería un gran año? ¿Cómo tú te sentarías aquí el año que viene para esta misma fecha conmigo y tú me dirías, tuvimos el gran año que esperábamos? ¿Qué es eso en números? Bien dura esa pregunta, porque me puede ir por dos lugares. Como tú mencionaste, a nosotros como niños, como competidores, nos enseñaron a qué. A ganar. A ganar, sea como sea. Me decían, si no ganamos el juego, ganamos peleando. Pero hay que ganar. Hay que ganar, sea como sea. Pero
A la misma manera, los dueños, la gerencia del béisbol, pues, ha traído unos números para evaluarnos, para luego así pagarnos. Pues, ¿qué va a hacer el atleta? Trabajar a través de esos números. Claro. Que es lo que mencionaste, al lanzador nos evalúan también por las salidas de calidad. Uh-huh. Que eso es 6 entradas o más, con 3 carreras o menos, y creo que son 3 o 2 bases bolas o menos. Oh, es correcto. So, pues, hay que trabajar para eso, para que nos paguen. Obviamente, todo el que trabaja, todo obrero, es digno de su salario. Claro, definitivo. Y para eso preparamos y trabajamos. Pero, como mencionaste, el año pasado, a base de números, fue malo. Pero mi presencia, mi mentalidad era que yo iba a ganar hoy. Ah, no gané hoy, a los 5 días, yo iba a ganar. Esa era mi manera de ir al clubhouse, de transferirlo a mis compañeros de juego. Y a final de año volví a ganar los mismos juegos que ganaba, aun cuando tiraba los números buenos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro. Que al final del día yo quería ganar. A mí me está yendo mal, pero que mi equipo gane. Va a ser mucho mejor del año pasado. Mucha gente dice que no fue un buen año. De hecho, no es como se ve, pero fue uno de los pitchers con más durabilidad dentro de nuestra rotación. Fue uno de los pitchers con más innings dentro de nuestra rotación. Y eso ya le da un plus a José. Este año lo que tenemos es que trabajar en finiquitar esos pequeños ajustes de sus picheos para que puedan tener un año mucho mejor del que tuve el año pasado. Para yo decir un gran año 2023, de la manera que estamos preparando y invirtiendo en mí, o sea, mi meta es ganar 20 juegos y personal. Pero si me da a escoger, prefiero llegar a la World Series con mi equipo a que ganar 20 juegos para mí personalmente. Hay un quote en el Training Center que lo pudimos ver. Descríbeme por qué eso está ahí. Eso fue, ¿verdad?, cuando lograste la firma, ¿verdad? Sí. Cuando hablaste. Hablamos un poquito de ese quote. Eso fue la conferencia de prensa, obviamente en el noviembre de 2021, sí, 2021, en Toronto. Estaba haciendo la conferencia de prensa, obviamente tuvimos que hacer, nos preparamos, escribimos. Fue duro porque a mí que es más difícil hablar, tuve que hablar en inglés. So, nada, exactamente salió de mí, ¿sabes? Como que lo que estaba en mí, en el corazón, porque lamentablemente, pero de verdad que es una bendición, paso más tiempo en el terreno de juego que con mi misma familia. Eso se convierte siendo en familia, en hermano, porque nos vemos todos los días, o sea, literalmente. Como hay un dicho que dice, whatever happens in Las Vegas, stay in Las Vegas. Es correcto. Así mismo nos tratamos nosotros en el clubhouse. Lo que pasa en el clubhouse, se queda en el clubhouse. O sea, nos tratamos como familia, como hermanos, o sea, algo íntimo. Y pues, o sea, llegué a un lugar que con un grupo de gran talento, que increíble, jóvenes, igual que yo, me dan la motivación y la inspiración a que hay un chance, hay una oportunidad de ganar un campeonato, o sea, porque eso es algo maravilloso. Yo diría yo que eso sería algo especial como deportista. Claro. Porque como personal hay cosas más especiales. Claro. Lo que la familia etc. Pero en cuestión del deporte, ese es el máximo galardón que uno puede claro ganar. Claro que sí. Eso, dicen que no hay nada mejor que ganar que volver a ganar. So, es lo único mejor que ganar, volver a ganar. Volver a ganar. So, que es como que yo puedo tener la oportunidad de estar en ese grupo. El talento que tiene, eso me motivó y esas fueron las palabras y eso es como me siento. Somos seres humanos, tenemos indiferencia, venimos diferentes culturas, diferentes principios, etcétera, etcétera. Pero al final del día tenemos que buscar la manera de todos estar en la misma página, remar para el mismo lado para poder llegar al objetivo, que es el campeonato. Breaking news in baseball and surprising news. The Blue Jays firing manager Charlie Montoyo. Fired manager Charlie Montoyo. American Nativity Dad at the Rogers Center, where after serving 4 seasons with the team, the Toronto Blue Jays have fired manager Charlie Montoyo. No todo fue perfecto en ese clubhouse. Era un clubhouse joven. Lo bueno, un manager puertorriqueño como Charlie Montoyo, pero ya no está ahí. ¿Cómo ha sido esa transición con el equipo? Fue dura, no te voy a mentir. Obviamente, cuando llegó al equipo, él era el manager. Cuando hago la extensión, él era el manager. Yo digo, 7 años, el hombre va a estar aquí, boricua, ¿sabes? Uno siente confianza. Le gusta la salsa. Salsa, ¿sabes? La confianza, toca. ¿Sabes? Tiene los mismos principios, la misma cultura. Es correcto. Me siento cómodo. Cuando pasa la situación, pues obviamente fue bien pesada, ¿sabes? Tuvo pesado el clubhouse. Obviamente, comienza la división un poquito. Como le llamo hermano, familia, los hermanos pelean en sus hogares, en todos lados. Eso mismo pasó en el clubhouse, se distorsionó un poco, hubo un poco de división, pero no división personales. Era como que en el clubhouse, en el juego, pues no estábamos donde teníamos que estar, claro. Era la palabra. Obviamente, a la que cantaban playball, cruzábamos esa línea, todo el mundo iba a competir. Claro. Pero sacaba el juego,
no pasaba y no sucedía lo que queríamos que sucediera. Esa química, esa unión. Pero entiendo que ese distorsionamiento a mediados de año nos costó. Obviamente, tener que forzar a jugar para poder llegar a playoff, pero esa forzada lo último nos cansó. Crazy, crazy win. And a devastating loss for the Blue Jays. A no poder seguir pasando en los playoffs. Continuar. Exacto. ¿Hubo algo adicional que te convenció del hecho de que lo que estamos haciendo no es que tuve un mal año, sino que hay que hacer cambios? Claro, todo tiene un propósito. Obviamente el cambio, el ajuste que estamos haciendo, pues reconozco y evalúo que fallé en algunas áreas. Incluimos al grupo de trabajo que me llevó a conocer, a seguir instruyéndome. Y uno de esos fue el documental que le hicieron a Nolan Ryan. Ahora mismo está en Netflix, Facing Nola. Durísimo. O sea, como dicen, me explotó los cables de la mente, porque de la manera que comenzó, no fue la manera que terminó su carrera. Jamás. Veo mi ser en esa misma posición. Obviamente, mi comienzo ha sido bien, pero puede ser mejor. O sea, él era salvaje. Sí. Salvaje. Él estaba de negativo y se puso positivo, pero positivo sí. Que no lo agarra nadie ahora mismo, con todos los récords que tiene. Creo que tiene 19 récords él solo. Watch the scene with you. Siete no-hitter, es el único que la gente tiene que recordar. Siete no-hitter. Oye, 5,000 ponches. Sí, no, y 5,000 ponches. Eso no lo va a hacer ni el PlayStation, uno creándose, haciendo nadie. Ahí no hay break, es real. Es real. Pero sí tú ves que si él, que estaba negativo y terminó tan positivo, y tú has tenido un comienzo en tu carrera sólido, tú entiendes que claro. Eso sí, si aplicamos algo de lo que pudiste ver que aplicaron en él, que te puede beneficiar. Claro, obviamente veo lo que él, su proceso, lo que él hizo, qué ajuste hizo durante su carrera y qué siguió haciendo para poder culminar una carrera a los 47, 48 años, ¿sabes? Se ve lejos, yo tengo 28, eso faltan 20 años más para eso, pero hubo un proceso, hubo un plan, una preparación para poder llegar a eso. Yo entiendo que ahora mismo estoy encaminado y realizando cada uno paso a paso, ¿sabes? Estoy ahora mismo, como diría, pasos de bebé, pero obviamente luego voy a tomar pasos de adolescente, de adulto, para llegar a ese punto. Y pues ver eso, puedes visualizar y a la misma vez que te hablan, te escuchan la información, tú estás aprendiendo, te estás sintiendo los ajustes que estás haciendo, cuando lo haces bien, cuando lo haces mal, pues tú dices, ¿sabes? Tengo la misma oportunidad y tengo la capacidad pues, para llegar lograr ahí. Lo que hizo él. Para llegar ahí. Entrenar solo es difícil, levantarte solo, guiar solo, hacer todo solo. Sí, es la vida habitual, ¿verdad?, de un pelotero, pero ese es otro cambio que has hecho. ¿Quién es esa persona que te acompaña ahora? Sí, como menciona, entrenar solo es durísimo, pero cuando tienes unos planes, propósitos, eso te motiva a eso. Pero para que no me entiendan de loco y digan, eso es mentira lo que dice él, pues como tú mencionas, tengo ahora conmigo Joshua, que es mi mano de crianza, o sea, nos conocemos desde que yo tengo, diría yo tenía 11 y el 8, o sea, yo llevo 3 años ahora mismo, o sea, nuestra relación va de mucho antes. Obviamente no comenzó mi carrera junto conmigo porque era un joven, un adolescente que también tenía oportunidades de, fue estudiante, fue pelotero, fue a estudiar en Estados Unidos, jugó béisbol colegial, o sea, le dimos la oportunidad de que él mismo intentara lograr su sueño, claro que el sueño por, todo, todas sus metas, claro que pelotero sí. Profesional, etcétera. No se culminó, no pudo llegar él como Grandes Ligas jugador, pero ahora está en Grandes Ligas en otra faceta, ¿sabes? Llegó a Grandes Ligas como quiera. Y lo ¿entiendes? Que pude ver hoy, se lo disfruta, o sea, el poder compartir contigo eso, claro. La química que se ve entre ustedes dos, yo creo que es algo, yo no te había visto entrenar antes. Lo único que te puedo decir es que yo nunca había visto a alguien trabajando tan duro y divirtiéndose tanto a la misma vez. Ustedes lo hacen ver divertido. Sí, obviamente nos reímos, nos bufamos uno al otro, pero o sea, los dolores, la molestia la sentimos. ¿Quién se queja más de los dos? Diría yo que es even, porque yo te vi hoy un poquito más a ti. ¿Sabes? Estaba dolido, pero
en el sentido, yo siempre le he dicho a él, no es que él viene de cero, no viene crudito, él era un atleta, él claro. Se movía bien. Obviamente, una deficiencia que la viene mejorando ahora últimamente, pero no era que viene de cero así, ¿sabes? Él sabía moverse, él era un atleta, él era un buen pelotero, ¿me entiendes? Que no se le va a ser difícil hacer lo que yo hago. ¿En qué te nutre? Descríbeme qué es lo que él aporta a ti adicional a la compañía. Son muchos aspectos, ¿sabes? En varias, tanto como en el hogar, con mi hijo, obviamente ayuda también a mi esposa, que es ayudarme a mí, ¿sabes? Porque si ayuda a mi esposa, está ayudando a mí, me quita un poquito de dolor de cabeza, tanto personal, profesional, pero algo que sí me motiva a mí a tenerlo a él, es que sé que él va por, ¿sabes? Instruyéndose y motivándose a cosas buenas, ¿me entiendes? Como que si yo voy para aquí y tú quieres ir conmigo, pues vamos a llegar los dos aquí, ¿me entiendes? No es que yo vaya al sol y usted va a quedar por allá. Eso es lo que me motiva a mí y me apasiona, que si me rindo, el hombre está ahí, tengo que darle, ¿entiendes? Porque él viene detrás de mí. O sea, de la misma manera que lo hago con él, yo sé que muchos niños y adolescentes me ven. O sea, eso realmente eso es lo que me motiva. Motivación. Y tengo dos niños que obviamente no lo visualizo, pero yo sé que ellos me ven y nos ven y quieren hacer lo que hacemos nosotros, pero son muy niños. Pero a la misma vez que cuando ellos sigan creciendo, van a ser otros cuatro ojos que van a estar pendientes a lo que nosotros hacemos. Hablando de inspiración, tú me tienes que explicar algo. No hay manera que en Puerto Rico, todo el mundo sabe que Sugar Díaz es un cerrador, es excelente en lo que hace, para mí ahora mismo en Major League Baseball es el mejor que lo hace. A nivel de lanzadores puertorriqueños, tú eres nuestro mejor lanzador, hands down. No, yo no creo que ahora mismo nosotros tengamos a alguien que pueda estar a lo que tú estás haciendo. Ahora yo te pregunto, ¿tú entiendes que el reconocimiento va que te da la gente, va acorde con todo el trabajo y el empeño que tú le pones? ¿Cómo tú manejas eso? Buen punto. Pero se me hace difícil contestar esa pregunta porque hasta yo mismo soy fanático de ellos, ¿sabes? Yo acepto que soy bien fanático de ellos, veo videos junto con mi hijo. Pero hay más manera, entiendo que pues, uno quisiera que fuera reconocido al mismo nivel que ellos, pero como ser humano uno piensa de esa manera. Pero como te digo, soy fanático de ellos, los vemos todos los días, videos de ellos, etcétera. Pero algo así que he entendido, además de Sugar, Paquito, Carly, Javi, juegan todos los días. Yo lanzo cada cinco días. Que yo creo que un niño, un adolescente, prefiere ver a un deportista que juega todos los días a no otro que juega cada cinco días. So, eso, de esa manera yo la analizo y yo digo, pues, se la doy de esa manera y le reconozco. Pero también tiene que ver un poco en cuestión del negocio, los mercados. Estaba en un mercado que nadie sabía que Minnesota, ni yo sabía hasta que el día que nací en el 2012. Hasta que llegaste y dices, esto es Minnesota. Esto es Minnesota aquí, está frío con hecho. Sí, lo sé. So, diría yo también el mercado, pero fuera de ahí, obviamente, como te dije en el carro ahorita, ¿sabes? Gracias a ti, a tu equipo de trabajo, a través de esto, podemos llegar a esos niños, a esas familias, ¿sabes? Impactar a más vidas, instruirlos, porque, como les dije, yo durante todo este día aprendí mucho de ustedes, yo sé que de la misma manera ustedes han aprendido de mí, so, gracias a este canal, gracias a esta herramienta, pues podemos llegar a más vida y a más familia. ¿Tú crees que eres demasiado humilde? ¿Tú crees que existe el pensamiento de que, pues, hermano, Berrío es demasiado humilde? Bueno, yo entiendo que eso lo debe de. ¿Cómo tú me das las gracias a mí? La gente. Pero ¿cómo? Yo te lo agradezco, pero eso demuestra mucho de ti. Pero ¿cómo tú me das las gracias a mí si quien te tiene que dar las gracias somos nosotros, que nos abriste no solamente las puertas de tu casa, sino los de tu entrenamiento, nos dejaste estar todo el día de hoy observando cómo tú trabajas? El que te tiene que dar las gracias somos nosotros. ¿Tú no crees que eres demasiado humilde? Diría yo, pues, se puede decir que sí, pero ese soy yo, ¿sabes? Se me hace difícil cambiar y ser diferente. Como todo en la vida, el béisbol cambia y ha seguido cambiando. Y este año que viene ahora van a haber cambios adicionales. ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves lo de los Chiefs? ¿Cómo te afectó? ¿Cómo esto te va a beneficiar? ¿Cómo tú lo ves? Estadísticamente, no sé cuán bien me ha beneficiado el Chief. Cuando estuve, obviamente, estuve en la era del Chief. Entré en el 2016 hasta ahora, hasta el 2022, que fue el último año con... ¿Te alegra que no esté? ¿Te alegra que lo hayan eliminado? ¿Y tú fuiste infield? Te voy a decir algo. A través de lo que he escuchado de los infield, sí les gusta no tener Chief, porque teniendo el Chief, a ellos lo posicionaban ya donde venía la bola. Sobre ese baseball zen, esa anticipación de antes que venga rolling, ya no lo estaban teniendo. Y como dices, estaban aburriendo. Esa jugada de spin ya no estaban saliendo porque ya el tipo estaba donde venía la bola. No era que estaba aquí y reaccionaba para buscar la bola hacia allá. So, en muchas ocasiones el defensor que era mediocre se beneficiaba y el que tiene la habilidad del range a la derecha o a la izquierda,
pues no lo podía enseñar. Exacto. Entonces todos parecían iguales. Exacto. Ahora no, ahora vienen los tipos que tienen el race verdadero, el tipo que fildea, la gente, nombres que todo el mundo conoce, los Roberto Alomar, que el hombre estaba aquí, cogía la bola allá en refil, tiraba por detrás, sin mirar. Por detrás de primera y por detrás de shortstop, ¿sabe? O sea, para los dos lados. Ahora vamos, tenemos la oportunidad de volver a ver eso, ¿sabes? El béisbol vuelve a su esencia, aunque una parte vuelve a su esencia y otra parte siguen, diría yo, modificando de una manera que hace que la gente explote por la cabeza, porque ahora quieren poner el pitch clock, creo que son 15 segundos sin nadie en base y 20 segundos con en primera. Ni hablar de lo de virarse a primera base. Eso es que eso Pumper. Solamente tiene dos. La tercera vez, si no lo sacas out, el corredor adelanta. Cantan boca y el tipo adelanta segunda. O sea, adelanta una base. ¿Cómo eso cambia todo para ti cuando tienes un hombre en primera base? Y yo, sin darme cuenta, fui uno de los más que me viré en mi equipo y yo para mí no me viraba. Y yo soy un tipo de los más que me viro. O sea, el más veces que se viró a primera base, pero el más también que dio out en las bases. Okay. Y también ayudar a nuestros catchers a dar out. ¿Sabes? Yo lanzando, nuestros catchers yo no más hago en segunda que con los demás pitchers. ¿Sabes? Que hago las cosas bien, pero tampoco sabía que me viraba mucho. Pero estadísticamente sí me viro mucho. So, yo diría que va a cambiar mi juego, obviamente. Porque yo me viro y no es como aburriendo, no es como que... No, si es para mantenerlo, si me viro, cerca. Es para o todo ya o mantenerlo cerca. Y cojo la bola, o sea, en mi momento de juego no se hace ver lento, pero sí hago muchas cosas. Perfecto. ¿Sabes? Es como que... Sí, va a cambiar un poquito, pero para eso está el sprint training. La ventaja casi siempre es para el bateador. Pueden utilizar guantillas, le echan, obviamente, maple al bate, se lo ponen en el casco en el medio del turno. Usted deje a capela, como dicen por ahí. Injusto, hasta cierto punto. ¿Tú lo ves así? ¿Tú crees que los lanzadores deberían tener algo que no sea el Rosen? Creo que es lo que le ponen en la bolsa, en el montículo. ¿Cómo tú tomaste eso? ¿Hubo lanzadores? Ahora ustedes le chequean, pronto le meterán la mano hasta dentro de la copa para verificar lo que tienen. Pero es weird. Y yo creo que esa transición se dio un poquito atropellada. ¿Cómo lo ves tú? Sí, se ve un poquito de desventaja para nosotros lanzadores, obviamente cosas que tienen los bateadores. Pero nos toca competir, nos toca ir a competir en contra de ellos. So, las habilidades de ahora buenas duran menos. Aquel tipo era, como le decían, el astro boricua. O sea, el tipo jugó hasta los 30 y pico porque lamentablemente sabemos que murió. Falleció. Pero yo molesto a mi papá, ¿sabes? Siempre un relato. También tengo el tema de Jordan y LeBron James. Él debatimos esas cosas. No, y si empezamos a hablar de eso ahora mismo, esto sería eterno. Durado dos horas. Tú sabes cómo es esto. Pero sí, te entiendo. Lo que es la zona, antes la zona era más grande. Obviamente la han ido cerrando porque se le hace difícil a los bateadores. Obviamente tienen que cubrir más home plate. Ahora, simplificándole más la zona, pues se le hace un poco más fácil. No es que sea fácil para ellos poder batear. Y aún así, fallan 7 veces y hacen 3 y son mejores que nosotros. Y nosotros le ganamos 7 veces. La vida sigue siendo injusta para los otros lanzadores, pero siempre. De esa manera nos han evaluado y de esa manera nos pagan. So, yo digo... Pero recuerda, puede ser que la sea injusta para el bateador, injusta para el lanzador, pero el béisbol es el único juego en donde en la ofensiva tú no tienes la bola. Bueno. Y esa es dura. Piensa nada más que de todos los deportes, en la ofensiva tú la tienes. En el béisbol no. Tú tienes que darle. Así que... Tiene su balance. Y yo le digo a todos los compañeros, a personas, le digo, está bien, júzganos que aquellos tipos tiraban etcétera picheo, etcétera strike, solo que Cremado dicen que el tipo pintaba... La zona de strike de Cremado llegaba a la mitad de la caja de bateo del bateador. Que me den esos pichos a mí para toda que yo no salgo toda la noche de ahí. Claro. Pero yo digo, no vamos a llegar a eso hace tiempo. Y como digo, no le quito crédito, reconozco, lo decía el doctor. Pero si tú me quieres comparar de esa misma manera, porque nos cerraron la zona, nos quitaron pega, como quieran llamarle, etcétera, etcétera. Pero págame el dinero que me tienen que pagar el bueno, pero aunque tenga la era en 4, yo si quieres mover la loma a segunda base. Pero si yo tengo una era de 4, págame los millones que yo quiero coger. Porque la tenga la era en 4, me quieras pagarme los millones. Es correcto. Porque eso va a beneficio del equipo ahora. Del equipo, es correcto. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Yo vi a tu nene chiquito ahorita cuando estaba caminando por la casa, que me dio un tour y lo vi. Y estaba mirando el carro. Y lo miraba y le decía, ¿te gusta? Y me decía, ¿y lo quieres guiar? Y yo le decía, sí, y le dije, pues hay que trabajar. Hay que trabajar para llegar ahí. Hay que enseñarlo. Claro que definitivo. Sí. Y eso es una motivación increíble. Tú eres un tipo bien familiar. Háblame en cuestión de apoyo. ¿Cuán importante? No importa cuán mal me esté yendo en el terreno de juego, cuando llegas a la casa, te reciben tus hijos, tu familia. Es duro.
realmente es el sustento de uno de ellos. Y a pesar del año 2022, ellos eran los que siempre estaban por mí ahí. Tranquilo. Pero sí, ya llegó un momento que Sebastián, que es el mediano, reconocía ya el béisbol, o sea, lo que es el juego, ganamos o perdimos, y me preguntaba, o sea, y me tocaba contestarle, obviamente, de la mejor manera, pero dentro reconocía de cuando perdíamos. Inocencia. Sí, sí, sí. Él preguntaba, papá, perdimos, etcétera, y uno tiene que decirle, porque no lo voy a mentir, pero sí, ellos son los que siempre van a estar ahí, vaya bien, vaya mal, y salimos del clubhouse, salimos de esas dos líneas y nos convertimos papá y se acabó lo que pasó, sea bien o mal en el parque. O sea, eso tengo, por lo menos tengo esa ventaja, esa herramienta de poder despejar mi mente y cambiar el switch rápidamente.